Ya, mis amigos, estamos listos. Esta es la primera jornada. Vamos a ir con don Horacio. Siempre podemos estar por usted. Ay, en el suegro. También está por acá mi cuñado Hernán y Hola. El Dani. Ya probamos el bote. En realidad, a lo mejor no es la hora más apropiada. 12:30 el día. Vamos a ver cómo funciona. Y ya que llevamos unas piedrecitas porque nos trajimos para y vamos a ver si pican muy abajo. Ahí vamos a ir probando y vamos a hacer algo bien artesanal. Los dejo con este fondo espectacular del lago Maigüe. Estamos aquí en un camping. Después lo voy a mostrar. Pero muy lindo lugar. Tata, te tiré sin chaleco, te bajas y al tiro, porque es más profundo. Hola, Chamel. Hemos avanzado alrededor de unos 10 minutos más o menos y estamos conociendo el lugar, bastante bonito, harto camping a la orilla del lago, muy lindo. Mire, les muestro para allá cómo es de espectacular la vista que se puede apreciar acá. En lagos generalmente pescan con para, pero yo la verdad que no los tengo, no los traje, pero lo que pienso hacer para poder bajar como a 30 metros más o menos acá los salmones, todos los cardúmenes. Entonces vamos a medir 30 metros de línea. Lo vamos a marcar con algo y hasta ahí sabemos que tenemos 30. Y para que baje el señor, lo que pienso hacer es poner una piedra de esta. Le ponemos una piedra, hacemos un chicotito, o sea, en el mismo, la misma línea, un chicote de unos 2 metros para que esta baje 30 metros donde me marque la línea. Y ahí vamos a tener nuestro paraván. Claro que no es lo mismo pinchar un salmón y sacarlo con el peso a la piedra. Pero es una alternativa para probar, pues si cuando uno llega así a lugares que no conoce, por ejemplo, yo nunca he hecho pesca en este lago, lo primero que hay que hacer es probar todo lo que uno tenga y ver cuáles son las variantes de señuelos que funcionan mejor y ir viendo, pues si esta cuestión es así, a no ser que uno vaya antes con alguien que ya sabe de qué lugares pica más y todo ese cuento. Pero cuando uno va así como a aventurar y ver cómo está el tema, la mejor opción es ir probando. Parece que tenemos un pescado, no lo sabemos todavía, pero vamos a descubrir porque sentimos que tira, pero como está la piedra, o sea, no es que sentimos que tira, está pesado. Y como está la piedra, no sabemos, por ejemplo, ahí el Dani tira, pero no pasa nada, no sabemos si es el pescado o la piedra, así que vamos a ver. Pero de que está pesado, está pesado. Puede ser una trucha chica, no sé. Ay, pero la trucha chica no es pesada. Debe ser pescado, debe ser. Vamos a cachar, chiquillo, a ver qué pasa. Fue ahí en la orillita que sentimos que algo se había enredado. Ábralo, don Horacio, el chiquillo. Ya, dale. Está lo para cacharme el. Puede ser una trucha chica, un cojo, un chinook chico. Porque está pesada cocinado. Pero es raro porque no se. Ahí, tú lo vas a enganchar. Esta caña está mal, es que. Cuidado. Deja de ver la punta. Sí, es pescado. Es una trucha chica. Ya, bien. Ya, Daniel. Ya, Daniel, tú la vas a agarrar. Es un. Funcionó el método artesanal. Y fue en la orilla. Estamos en el Maigüe, chiquillo. Probando la primera jornada. ¿Y hago yo con el chiquillo Chamel? No. Porque está pesado, está pesado. No es chinguillo. Todavía no se ve nada porque bajó, yo creo, unos 20 metros. No, viene. Viene pegado. No, el de la. Veamos. A ver, no. Ah, eso es. Uy, que se ve. No, no es. No es pescado, se enredó nomás. Chiquillos, acabamos de llegar increíblemente y tenemos a menos de un minuto el primer pique con un sistema que ahí le pusimos talento.
Y vamos, aquí estamos sacando. Miren qué espectacular el paisaje. Muy, muy lindo. Oh, se fue. Se fue. Ah, no, está. A ver. Está, parece. No, no importa. Oh, se fue. Se fue la cochinada. O puede que no, ¿eh? Había picado recién. Pero habíamos llegado recién también. ¿Se fue, bro? Se fue, parece, a ver. Puede que no. Puede que venga, pues saca nomás. Ahí viene. Ahí viene, viene. Pues, mira. Lo tenemos. A ver si se ve, chiquillo. Allá está. Oh, buena. Hay que sacar al suyo. Está bonito, hay que sacar al suyo de Horacio. Hay que. Para que no se nos va a enredar. Hay que sacarlo. Sí, se nos puede enredar la cocina. Ay, increíblemente da la impresión que no estaba, ¿eh? Ahí viene, ahí viene. Ahí viene el salmoncito. Tira, pero no está feo. Ahí está, mira. Por detrás, Hernán. Voy a pasar para allá, Hernán, en la punta. Quédate acá. Oh. No, no es, no es claro. Lo vamos a sacar despacito, ahí anda, mira qué lindo. Todavía no. No. No, espéreme, no, Horacio, aguánteme. Por la cola tiene que ser, Hernán. Espérame. Eso es lo que no tiene que pasar, ¿no? ¿Ves ahí? Abajo va del pozo ahora, abajo. No, tranquilo, Hernán. Tranquilo, ¿no? Mira, qué linda pieza, debe ser de unos 6 kilos. Tranquilo. Y con una piedra. Claro. Ya no, ahora. Bien, buena. Super. Tenemos el primero, chiquillos. Miren qué bonita pieza. Debe pesar unos 6 kilitos. Bonito, y miren qué espectacular aquí el lugar. Andan varios pescadores, por ahí andan varios botes. Pero nosotros llegamos y nos pinchamos. Así que súper bueno con el sistema que le mostramos. No sé si se lo mostramos ayer, pero se lo vamos a mostrar ahora en un ratito más. Que es un sistema tradicional que encontramos para pa tener una referencia de pique. Aquí está. Ahí está el paravan. Súper bueno, llegamos y sacamos. Así que ya es algo totalmente positivo. Y parece que los chiquillos allí también tienen uno. Si te gusta la pesca, suscríbete al canal de Tralcadufe y síguenos en Instagram, que ahí hacemos varios videitos igual de todo lo que estamos haciendo y preparando. Así que eso, mis amigos, ahí apoyennos en redes sociales. Vamos a seguir aquí en el lago, ¿cómo que se llama? Lago Maihue, súper bueno. Vamos en el trolling, que es una modalidad de pesca en la cual uno avanza de un sector a otro. Y hasta aquí nos ha dado resultados, así que súper contento. Y aparte de la pesca, lo que uno disfruta es todo este entorno. Fíjense ustedes, chiquillos, lo hermoso de este lugar, de estar aquí, en todo esto tan hermoso del lago. A esta hora ya se está levantando un poquitito el viento, pero no es tanto tampoco. Pero disfrutar de esto es lo que nos gusta a todos los pescadores. Habían hartos botes, pero se fueron varios. Algunos no pescaron nada, otros sí. Y esa es la aventura de la pesca. Así que vamos a seguir, vamos a pegar unas dos vueltitas más y después ya nos vamos al desayuno, que nos están llamando. De hecho, ya me están llamando de nuevo para ir a tomar desayunito, pero vamos a llegar con una piecita de unos 6 kilos, debe ser 6, 7 kilos, más que eso no creo, pero igual es sacar un salmón aquí en el Maihue. No, la insolencia, hijo. Llegamos aquí, mis amigos, ya donde tenemos nuestro campamento armado. Está por ahí arriba, por ahí ese sector. Ahí está el vehículo.
Y ahí tenemos nuestro carrito. Y por acá tenemos lo que se va a llevar el Dani. Dani, mira. Mira el pescado. Ya le digo. Sácalo por allá, por allá, por ahí. Ese es uno. Cuidado, cuidado con las espinas. Oh, no, no, no. Al hombro, ahí está el salmoncito que sacamos. ¿Cómo está, hijo? ¿Está bonito? Ya, y ahí les voy a mostrar después allá el camping, el campamento donde estamos instalados y el sistema con el que lo vamos a perfeccionar, porque de hecho es este, pero si se dan cuenta ya está muy artesanal, así que lo vamos a mejorar. Sí, y ahí continuamos con esta parte ya para ir finalizando, porque súper buena la pesca acá en el lago Maigüez. Miren este sector bonito para que se bañen los niños, si ustedes quieren venir con familia, un lugar muy agradable, seguro para nadar y bien bonito, miren. Ahí están los chiquititos ya bañándose. Aquí hay un acceso público, un poquito más allá. Tengo mi cuchillo, el más grande, este que ocupo para filetear, y también la piedrita de asentar, que es para que voy dándole filo al corte. Y mi Dani, que me está ayudando aquí también. Los dos Dani, la Daniela hija y Daniel hijo. No, 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 espera. Y aquí es lo que yo les explicaba, de poder dejar todo esto... Papi, no le va. ¡Y tiene huevo! Sí, tiene huevo. Vean ustedes, chicos, fócame más acá. Es una hembra, hermoso ejemplar, y aquí tiene su huevito. Y esto sirve para todas las especies que aquí hay, para las gaviotas que andan y todo el resto de los animalitos. Así que todo esto se deja acá, y la cabecita igual se puede dejar acá. Con esta práctica generamos dos cosas: una, que no contaminamos ni ensuciamos los basureros o otros espacios, y generamos también un valor a la cadena de alimentación de todas las especies nativas que viven en estos entornos naturales. Y les quiero mostrar solamente aquí un pedacito donde estamos acampando. Por ahí está mi esposa, están preparando las cositas, bastante bonito el lugar. Y por acá atrás tengo una carpa también, que después quiero hacer un video para mostrárselas también. Es una carpa familiar donde entramos casi todos, mis hijos, mis esposas y todo lo necesario. Que puede, pues, amigo, es así. Así que eso, los dejo invitado. Les voy a mostrar el tema del paravam artesanal que hice, que es como una piedrita, y se las explico cómo poderla modificar. Pero para eso, vayan a redes sociales, a Instagram o a Facebook, y ahí nos siguen y nos apoyan también en las redes sociales, que ahí vamos preparando también material previo y posterior a los videos que estamos subiendo. Así que apóyennos también ahí en esas redes sociales. Los dejo con esta hermosa vista de fondo que tenemos acá en el lago Maigüez. Muchas gracias, dale me gusta y comparte este video, y así nos sigues apoyando y me sigues motivando para preparar más contenido. Muchas gracias, nos vemos.